Tenemos noticias de Julián, tenemos noticias de Julián. Para quien no sepa quién es Julián, Julián puede ser cualquiera de vosotros. Es una persona ficticia, imaginaria, en la que yo traslado vuestras inquietudes, vuestras dudas, vuestras preguntas. Y Julián me ha mandado una carta como esta, que dice lo siguiente. Querido ProWatchBand, soy un seguidor del canal y me gustaría que me aconsejases un reloj para mi crush. Paréntesis. Para quien no sepa qué es un crash, aparte de un golpe con un coche, chiste fácil, es una persona especial. Puede ser tu amante, tu amigo, tu amiga, tu novia, tu... Puede ser alguien especial. Y esta persona quiere un reloj para su persona especial, que sea bonito, barato, moderno y con estilo. No me pierdo ningún vídeo tuyo, dice Julián. Un abrazo de un fiel seguidor, pone Julián. Julián, te ha faltado un corazoncito. Me lo pones muy fácil. ¿Quieres un reloj para tu persona especial? ¿Sí? Pues mira lo que tengo aquí. No te pierdas el vídeo porque esto va especialmente dedicado a ti. Julián, te queremos. So cliché, I see the spark you throw. ¡Hola, muñecos y muñecas de la relojería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a ProWatchBand. En este caso, Julián nos ha propuesto que quiere comprar un reloj para su persona especial, su crush. ¿Y qué? ¿Crush? Yo qué sé cómo se dice. ¿Y qué le voy a recomendar? Le vamos a recomendar un Casio. Si quieres comprar un reloj barato, bonito y que dure para toda la vida, ve a lo seguro, compra un Casio. En este caso nos ceñimos a una serie de características que nos han pedido. Es un reloj, queremos un reloj barato, queremos un reloj minimalista, queremos un reloj elegante y queremos un reloj que dure bastante tiempo. Y por eso nos hemos decidido por este modelo, el B640WC5AEF. Este modelo concretamente que estáis viendo en la imagen y es un reloj que ya tiene unos añitos en el mercado, es un reloj que está a la venta desde el año 2012. Un reloj pequeñito, un reloj de chica, pero que acertaréis seguro porque lo tenéis en serio por menos de 50 euros. ¿Y qué reloj? Con este tipo de diseño y con garantía de calidad vais a encontrar por menos de 50 euros. Si os vais fuera de Casio, pues creo que pocos, a no ser que queramos ir al mercado de lo chino. Pero en este caso vamos a ir a lo seguro. Por cierto, parar, un pequeño paréntesis. Antes de seguir, os habéis... ¿suscrito ya? ¿Eh? ¿Qué hacéis? A ver, estoy viendo el vídeo, ¿eh? Muy bien, muy guay. Y no me he suscrito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Venga, dale, y ahora sigo. ¿Ya? Venga. Pues ahora le das a la campanita, ¿eh? Y que no me entere yo que no te pasas por el Instagram y también te suscribes. Gracias. ¡Continuamos! Nos vamos con Casio, nos vamos con la marca nipona y es que este reloj es un acierto seguro, un reloj minimalista, un reloj de diseño digital, como estáis viendo, que nos evoca, nos recuerda muchísimo al Casio F91 de antaño y que tanto éxito le ha dado a la marca japonesa. En este caso hablamos de un reloj con una caja de plástico. Esto es una de las pegas que yo le encuentro a la marca. Aunque no es algo malo, pero sí es cierto que si le pusiese una caja de metal, aparte de encarecer un poquito el producto, la verdad le iba a dar un poquito más de caché. Yo daría el salto a incorporar ya caja de acero inoxidable a este tipo de modelos. Pues mirándolo de frente nos encontramos con un cristal acrílico. Es un cristal blandote, hay que tener cuidado con los rayajos en este tipo de modelos, pero es un modelo de andar por casa para el día a día y no creo que nos dé mucho problema si lo cuidamos con normalidad, como cualquier tipo de reloj, sin hacerle ningún tipo de barbaridad. Caja plástica, como acabamos de decir, es decir, con el tiempo se le irá el brillo, se le irá el color y es que es un reloj que podéis encontrar en diferentes tonalidades. En este caso nos hemos decidido por un color cobre muy elegante y a la vez moderno y un color muy femenino y que a mí también me encanta para mi muñeca. El fondo del dial nos encontramos también que tiene ese tono cobrizo, ese tono un poquito a oro viejo, en el que se ven los números con una legibilidad perfecta. Y las funciones del modelo, chicos,
son las funciones normales que nos podríamos encontrar en cualquier módulo de este rango de precios o de estas características. Encontramos con un reloj que da la hora, en la que podemos ver en la pantalla principal también el día de la semana, la fecha. En la siguiente pantalla nos encontraríamos la alarma, una alarma que tengo que decir que suena bastante bien el bip que tiene este reloj, escucharle. Y el que al llegar a la pantalla principal nos dará un pitido diferente también para localizarlo de forma auditiva. Primera pantalla alarma, segunda pantalla tendríamos una cuenta atrás en la que también visualizamos la hora, un detalle muy bueno por parte de Casio. En este caso lo tengo puesto en 24 horas, así lo activamos, 23:59. Así lo paramos y con este botón superior izquierdo, que está un pelín hundido, reseteamos a cero la cuenta atrás. Siguiente pantalla tendríamos el cronómetro, que estaría ahí, de la misma manera. Encendemos, detenemos y en este botón también reseteamos a cero. Y también nos encontramos visualizando la hora. Ese detalle sí me parece muy bueno por parte de Casio. Si nos vamos a la parte inferior, nos encontramos con las características en la tapa trasera roscada. La caja, como es lógico, plástica. Tener cuidado si atornilláis y desatornilláis mucho estas piezas, porque pueden sufrir y se puede filtrar el agua. Pero nos encontramos el modelo grabado en la tapa trasera y vemos que es un Casio, trasera de acero inoxidable, resistente al agua a 5 bares, eso es importante saberlo. Es un reloj que admite y permite salpicaduras y ligeros chapuzones, no vais a tener ningún problema. Y el país de fabricación de este modelo, fabricado en China. Como es lógico, Casio abarata este tipo de modelos fabricando en el país asiático. Nos encontramos también con una correa con un baño del mismo color que el resto del modelo, de acero inoxidable, una correa perfectamente fabricada y una correa con un ajuste muy bueno. Realmente este tipo de ajustes sí que me gusta en estos relojes. Es muy cómodo, muy sencillo de ajustar y es un reloj que no os debería de dar ningún tipo de complicación a la hora de ajustar la correa a cualquier medida de muñeca. Las medidas del reloj totales son 35 mm por 38,9, 35 de altura, 38,9 de anchura. Nos encontramos también con un grosor de 9,4 y nos encontramos con un peso de 50 gramos. Un reloj ligero, un reloj que no me voy a poner en muñeca porque no es para mí, no me va a quedar bien, pero que en una muñeca algo más femenina y más fina, como estáis viendo en la imagen, va a quedar estupendamente. Así que no dudéis, hacer como Julián, mandarme vuestras propuestas, vuestras dudas, vuestras sugerencias, y saldrán en el canal recomendando relojes tan molones como este. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!